todas y todos ustedes, la 64ª Legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida al foro titulado Liberarlas es Justicia. El contexto es la única diferencia que preside la senadora Citlali Hernández Mora en este recinto que es el Senado mexicano. Es un honor presentar a todos y cada uno de los senadores y senadoras de la República e invitados especiales que esta mañana nos honran con su presencia. Contamos con nuestra anfitriona, la senadora Citlali Hernández Mora, secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República. Senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Movilidad y Zonas Metropolitanas del Senado de la República. Nos acompaña Lupita Jiménez, integrante de la Red por la Justicia. Del mismo modo, contamos con la presencia de Kenia Cuevas, directora de Casa de las Muñecas Tiresias AC. Nos acompaña Betty Maldonado, también integrante de la Red por la Justicia. Nos acompaña Coleta Youngers, asesora principal en la oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de Ana Pecova, directora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres AC. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Para dar la bienvenida, escucharemos el importante mensaje a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Citlali Hernández Mora. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Agradecer mucho la presencia de todo el panel que nos acompaña, de ustedes, por supuesto, de la senadora Patricia Mercado. Se disculpa con usted la senadora Malu Micher, que estaba programada que nos acompañara también hoy, pero bueno, la desventaja de no ser de la Ciudad de México, es de Guanajuato, y bueno, se le complicaron los temas. Agradecer muchísimo a X, por supuesto, la posibilidad de acompañarlas en esta campaña y en una serie de acciones que creo que sin duda formarán parte del avance de justicia que queremos en este país. Estamos convocados hoy aquí para el lanzamiento de la campaña informativa Liberarlas es Justicia, que surge justamente a partir de la iniciativa de X, organización feminista que contribuye al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, que ha desarrollado sin duda un trabajo de varios años dedicado a investigar, documentar y difundir la situación actual de las políticas de drogas en México desde la perspectiva de las mujeres privadas de la libertad. Quiero reconocer el ímpetu de las mujeres de esta organización que de manera seria, profesional y comprometida sin duda han cabildeado el espacio para detonar esta revisión y para sensibilizarnos no solo a quienes estamos aquí sino seguramente a otros actores políticos en un tema que quizás a veces es poco visible, que sabemos que existe pero que no se le da el enfoque adecuado y justamente a mi consideración la campaña y el visibilizarlo es una invitación, una convocatoria a mirar el tema desde otro enfoque. Estamos, creo yo, en un contexto importante donde quizás la política de drogas, la política en temas de justicia va a dar un enfoque poco a poco por voluntades, por supuesto, pero por las exigencias también de sociedad civil y distintas voces que visibilizan y ponen el acento en algo que a veces pues no se ha puesto a lo largo de la historia, ¿no? En primer lugar, destacar eso, que hay un golpe de timón que sin duda nos tiene en un escenario político distinto. Se ha hablado, y justamente hoy el presidente de la República, en conferencia de prensa, le preguntaban sobre la probable legalización de las drogas y él decía que no descartaba nada, que en efecto en la búsqueda de la justicia, en el combate contra la inseguridad, pues era una de las opciones que se están explorando.
Ustedes saben que aquí en el Senado de la República se ha presentado una iniciativa justamente en el sentido de despenalizar y legalizar ciertos hoy considerados estupefacientes, y sin duda en ese marco pues también hay una serie de acciones y de implicaciones que hay alrededor. Me parece que lo que propone X Justicia sin duda es importante. Hay una serie de mujeres que hoy están privadas de su libertad por haber portado, transportado, por haber, digamos, por estar implicadas en algún transporte o carga de, sobre todo, si no me equivoco con los datos que nos compartían, sobre todo de marihuana, ¿no? Entonces, bueno, yo no quisiera tomar tanto la palabra porque creo que en sí mismo los testimonios que nos van a presentar y la capacidad técnica, profesional, la investigación que hay en este lado, pues va a ser importante para contextualizarnos qué significa liberar la justicia, qué significa pensar en más de 3.000 mujeres en este país que están privadas de la libertad por un tema que ni siquiera tendría que ser una motivación para tenerles en la cárcel. ¿Y qué significa que estas mujeres estén ahí? Hablamos de mujeres que pues son víctimas a veces de un sistema económico que genera desigualdad, que genera marginación, son víctimas de distintas circunstancias, y eso creo que es importante enfatizar, que más que ser culpables de algún delito, son víctimas de una visión de Estado que ha criminalizado y ha, digamos, ha generado todo un discurso y una serie de acciones contra las drogas, que insisto, creo que estamos en un contexto donde el debate público nos hará pensarlo de manera distinta. Entonces, bueno, pues como legisladora joven, como mujer, como legisladora de esta ciudad, que además creo que esta ciudad ha ido avanzando un poco más en una visión distinta de las cosas, pues sin duda es un honor y es un gusto poder acompañar esta campaña, y que para mí significa el inicio quizás de varias acciones que pudieran visibilizar y generar una serie de acciones para poder liberar a estas mujeres. Creo que ese es el objetivo puntual, uno de los objetivos. Entonces, bueno, sin más, darles la bienvenida y agradecer mucho su presencia en el Senado de la República y la presencia de ustedes para poder entender un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de liberar la justicia, de qué estamos hablando cuando hablamos de 3.000 mujeres, que a veces se puede quedar en una cifra, pero escuchar los testimonios, conocer qué hay detrás, a mi juicio me parece que va a ser de suma importancia. Entonces, bueno, pues bienvenidas y muchas gracias por la confianza, porque al final, junto con la senadora Patricia, hemos hecho una serie de cosas que ustedes deben de saber. En el escenario público y político a veces hay quienes no le entran a ciertos temas porque son temas complicados, pero pues la confianza X incluso para poder presentarlo de manera conjunta es un halago, porque significa que saben que pues hay un par de senadoras y senadores que le entramos a temas que son temas de derechos, temas de justicia, no obstante las controversias que pudiera haber alrededor de ellos. Entonces, bueno, pues sin más, agradecer y pues reiterar el compromiso para darle seguimiento a este y a otros temas que se derivan de ello. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Citlali Hernández Mora, secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República. Es momento de escuchar la óptica de la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República, la senadora Patricia Mercado. Pues muchas gracias. Yo también agradezco a X Justicia para las Mujeres la invitación, a la senadora Citlali Hernández. Esta agenda específica sobre lo que significa el sistema de justicia, el nuevo sistema de justicia, y sobre todo, digamos, las condiciones de los centros penitenciarios y de reclusión, para mí se convirtió en una agenda propia, en una agenda sentida,
en el sentido cuando, o por ser secretaria de gobierno de la Ciudad de México. Uno de los, digamos, de los lemas, podría ser como de los valores o de la misión que nos movía en nuestra política, de ser responsables del sistema penitenciario de la ciudad, finalmente, como secretaria de gobierno, pues era, el primer postulado era menos cárcel. O sea, hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que las personas, hombres y mujeres, no estén en reclusión. Hay muchas maneras. ¿Y por qué? Porque finalmente también muchas personas y sobre todo muchas mujeres, que bueno, ya en todos los estudios sabemos cómo son abandonadas por sus familias, por sus parejas, es una soledad muy grande, pues también los abandonan los servicios de justicia de los estados. Ahorita hablábamos con Kenia sobre su experiencia de que nunca vio a su abogado, defensor de oficio, y eso es lo que pasa. Muchísimas personas, sobre todo las mujeres, pues no ven a sus abogados si no tienen un dinero personal, que rara vez lo tienen, digamos, están como en el último escalón de la posibilidad de pagar abogados privados. Y el defensor de oficio, por buenas o por malas razones, digamos, no está. O sea, no hay un suficiente como servicio para darle seguimiento. Y entonces, pues, no hay posibilidades de que salgan de prisión. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ver para lograr esto de menos cárcel y tener, digamos, centros de reclusión, centros donde se paga una sanción, donde se pierde este derecho a la libertad, pero que finalmente, digamos, todos los otros derechos humanos tienen que ser garantizados. Solamente pierdes el derecho a la libertad, ¿no? Bueno, los derechos políticos también los pierdes, que eso ya, ¿no?, tenemos que ver cómo lo resolvemos, porque yo creo que la clase política le hemos dado tan poca importancia a este asunto, pues porque no votan, entonces no votan, pues no me interesan mucho, ¿no? Entonces ahí van en el rezago, hay que regresar este derecho político. Pero bueno, finalmente, digamos, digamos, todos los... Las cuestiones que podemos llegar, como la preliberación, la posibilidad de un brazalete, mujeres que tienen hijos, que pueden estar en reclusión en domicilios con estos brazaletes. En la Ciudad de México teníamos, no sé, tampoco muchos, pero pónganle unos 100, pues que estaban guardados. Podrías tener más, ¿no? Pero que no se usan para sacar a la gente de la cárcel. También mucho tiene que ver, por supuesto, con una... digamos, con mecanismos de corrupción hormiga, ¿no? Que lo importante es que estén adentro de estos centros. Y me parece que con las mujeres, pues esto es muy, podríamos sacar a muchísimas con una voluntad política del sistema, digamos, de los tribunales de justicia, por supuesto, con defensores adecuados, y por todo lo que significa que están ahí por algo que realmente, digamos, donde no hay víctimas, ¿no?, sino solamente sobre todo aquello ligado al transporte, digamos, de ciertas drogas. En la Ciudad de México, por ejemplo, había mujeres, actualmente hay mujeres que están en reclusión porque le llevaron a sus parejas marihuana, porque les llevaron a sus parejas, además en situaciones complicadas, las aguacateras les llaman, ¿no?, en una forma de aguacate en la vagina, y algunas son descubiertas, y por eso están ahorita en reclusión. O sea, verdaderamente una cuestión totalmente inexplicable, ¿no?, de que eso pueda llevarte a quedarte en reclusión. Y además me parece que esto de menos cárcel, o sea, de tratar de realmente que estén ahí solamente aquellos que, por supuesto, tienen que asumir la responsabilidad de haber herido a la sociedad de alguna manera, ¿no?, y tienen que cubrir su sanción, el que el 95% sean hombres y el 5% sean mujeres es un problema de género. O sea, los hombres en su necesidad de cumplir con su masculinidad y ser proveedores, pues entonces no importa el camino que tengan enfrente, van a delinquir para poder ser proveedores. Y entonces, claro, pues las cárceles están llenas de hombres, es un tema de género también, y por eso me parece, digamos, importante que
que las soluciones, las campañas, los temas, sean tomando en cuenta esa diferencia de por qué y cuáles son los resultados realmente sociales, económicos, políticos, de vida cotidiana para las mujeres y lo que son para los hombres, ¿no? Lo que son para los jóvenes, lo que son para los viejos, para los enfermos. O sea, tenemos que tratar esa problemática de manera distinta y tratar el tema de la liberación de las mujeres desde la perspectiva de esta perspectiva, digamos, feminista, de mujeres, de justicia y tal, me parece absolutamente adecuado. Es desde ese lugar. Y también, digamos, yo creo que es importante también, digamos, analizar el tema de las mujeres trans en prisión, ¿no? Que también ahí hay situaciones complicadas, difíciles. O sea, ¿cómo resuelves eso para que puedan vivir sin violencia, sin discriminación y, digamos, con el respeto a todos sus derechos? Así es que, pues yo así como la senadora Citlali traía algo preparado, pero pues como que me parece más importante, ¿no? que hablen las mujeres de esta red que aquí están y que hablan de una experiencia, y creo que su experiencia pues dice más que mil palabras. Lo único que tendría que decir es que efectivamente yo creo que por lo pronto cuentan con nosotras dos, pero nuestra palabra, nuestra voz, nuestra capacidad de construir alianzas, de influir en las fracciones parlamentarias, en otros senadores y senadoras, es, me parece, digamos, importante, ¿no? La senadora Citlali es una senadora muy importante en la fracción mayoritaria, que es Morena. Yo en la mía chiquita, pues también, ¿no? Soy importante. Y creo que podemos dialogar. Entonces, creo que podemos hacer cosas para lograr cambios en el terreno legislativo, pero también en el terreno de política pública, para tener poder, que este objetivo de esta campaña, que es liberarlas como un asunto de justicia, pues realmente pronto empecemos a ver como los resultados de esta campaña y lo que se plantea desde Justicia para las Mujeres, y por supuesto quienes nos pueden hablar de su experiencia y del absurdo que significa que muchas mujeres estén en la cárcel, que además, bueno, con eso termino, ya estamos discutiendo, ¿no? No solamente la legalización en términos de regulación de la cannabis, de la marihuana, sino incluso también de la amapola. O sea, ya en el mismo grupo que está dictaminando en esto que decía la senadora, ¿no? De que también el Ejecutivo dice, bueno, también ese es un tema. O sea, estamos abiertos al tema de un cambio en la legislación, independientemente de lo que pueda hacer el Ejecutivo en términos de prevención y de todo lo que están haciendo. Ya, digamos, las iniciativas legislativas que hay, pues son iniciativas que ya van en el camino de la regulación, de salir de esta dinámica prohibitiva y punitiva, y pasar a una reglamentación desde la perspectiva de salud y la perspectiva económica y la perspectiva, digamos, de, por supuesto, atajar la inseguridad. Así es que, pues, estamos en el camino, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que esperar eso para poder liberar a muchas mujeres que están de veras injustamente, desde una perspectiva equivocada, están en este momento encarceladas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. A continuación, escuchamos el mensaje de Lupita Jiménez, integrante de la Red por la Justicia. Bueno, pues primero, buenos días a todos. Senadoras, es un honor participar con ustedes. Siempre en lucha por nuestras compañeras, siempre por eso. X Justicia para las Mujeres y la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos buscan cambiar el rumbo de la política de drogas en México. Queremos visibilizar las razones por las que las mujeres deciden vincularse a actividades ilícitas y mostrar las consecuencias negativas de esta política punitiva en sus vidas. Juntas podemos construir una alternativa a la política de drogas actual, en la que el encarcelamiento deje de ser una opción. La guerra contra las drogas ha tenido graves consecuencias para la población, y hasta ahora no se ha logrado reducir el tráfico, el consumo, la producción y el uso de drogas. En la última década en México, la inseguridad y violencia aumentó,
El tejido social se dañó profundamente y las violaciones a derechos humanos se incrementaron. Uno de los ámbitos donde se observa el mayor impacto de la política punitiva es el encarcelamiento de personas por delitos contra la salud. Las principales víctimas han sido las personas más vulnerables, que juegan un rol bajo dentro de las redes delictivas. De estas, una gran parte son mujeres. En el Foro Federal, los delitos contra la salud son la primera causa de encarcelamiento, y en el Foro Común, el número de mujeres presas por este tipo de delitos aumentó en un 103% entre el 2016 y el 2018. Actualmente existen 3.018 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud. En su mayoría, estas mujeres fueron víctimas de violaciones de derechos humanos. Solo el 1.3% fueron arrestadas con orden de detención por parte del Ejército y las autoridades federales. En especial la Marina utilizó fuerza física y armas de fuego para someterlas. Mujeres privadas de la libertad hablaron en entrevistas con X de la Comisión de Actos de Tortura en su contra durante la detención. Ya en los centros penitenciarios, a diferencia de los hombres, las mujeres no cuentan con suficientes actividades laborales, educativas y sociales. En este caso, de centros federales, incluso no cuentan con el acceso para llamar libremente a sus casas, pues solo pueden realizar llamadas a números determinados en días y horarios establecidos. Las mujeres que son madres, las embarazadas, las indígenas, las que tienen dependientes económicos, las trabajadoras de campo, las que tienen alguna discapacidad y o adultas mayores, son las más afectadas. El Estado en ningún momento tomó en cuenta su identidad, las condiciones de involucramiento, ni los modos de participación de ellas en estos delitos al momento de ser encarceladas. Es decir, la política punitiva seguida por los gobiernos anteriores estuvo desprovista de perspectiva de género, fue desmedida y tuvo efectos trascendentes en el entorno familiar y comunitario. Hoy las mujeres que han estado vinculadas a delitos contra la salud sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento debido a sus situaciones de vulnerabilidad. Lo peor es que el espacio penitenciario, estas condiciones se recrudecen. Estas mujeres no son una amenaza para la sociedad. La mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel, pero de alto riesgo. Su encarcelamiento no tiene ningún impacto en disminuir el tráfico de drogas o mejorar la seguridad pública. Sin embargo, esto puede cambiar. México se encuentra hoy en un momento político que permite tener una política de drogas mucho más eficaz, humanitaria y respetuosa de los derechos humanos. Al iniciar el sexenio, el presidente de México planteó la posibilidad de seguir una estrategia distinta a la implementada por los sexenios anteriores. Incluso, el 30 de enero de este año declaró que la guerra contra el narcotráfico había terminado. Ahora es el momento de actuar. La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y X Justicia para las Mujeres queremos atender estas problemáticas y establecer un mecanismo legal para la liberación de las mujeres que han sido víctimas de la política de drogas, muchas de las cuales están en situación de vulnerabilidad. A la par de la excarcelación, proponemos la implementación de estrategias integrales de reinserción social para que las mujeres tengan más opciones de vida. Todas y todos debemos preocuparnos de esta situación en que viven las mujeres privadas de la libertad, en especial aquellas que están encarceladas por delitos no violentos contra la salud como resultado de una política de combate a las drogas que, en palabras del presidente de México, ya no está vigente. Por ello, te invitamos a sumarte a esta campaña. Con tu apoyo lograremos el primer paso para revertir una política de seguridad que ha causado mucho daño a nuestro país. Liberar a quienes no tendrían por qué estar privadas de la libertad. Y agradezco en este momento que personas como las senadoras, sean más que senadoras, sean más que personas,
que sean seres humanos, que sean seres humanos que vean a las personas que están en vulnerabilidad y que nos den esa mano que necesitamos. Gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje de Lupita Jiménez, integrante de la Red por la Justicia. Señoras y señores, a continuación se realiza la presentación de diferentes y distintos archivos audiovisuales de esta importante campaña. Por la pobreza, porque la palabra de otros me
Desde luego le brindamos un fuerte, fuerte aplauso a todo el equipo de logística y de trabajo de X Justicia para las Mujeres AC. A continuación, escuchamos a Kenia Cuevas, directora de Casa de las Muñecas Tiresias AC. Muchas gracias. Le agradezco a las senadoras Citlali y Patricia. Y bueno, estoy consternada con los videos, no los había visto. Es difícil ver cómo el sistema penitenciario te come dentro de las cárceles. Yo, bueno, a mí me toca hablar desde el rubro de mujeres transgénero, que somos colocadas en centros penitenciarios varoniles donde nos enfrentamos con otro tipo de violencias, principalmente violaciones, extorsiones. Nos obligan a hacer las labores domésticas dentro de estos centros penitenciarios, donde no tenemos ninguna oportunidad. Sufrimos discriminación, corrupción, violación a nuestros derechos humanos y también la discriminación sistemática que existe dentro de los centros penitenciarios. El estigma, principalmente por ser mujer trans, por ser delincuente. Y bueno, a mí me toca el rubro también de personas que viven con VIH, privadas de la libertad. Es una violencia extraordinaria, diría yo, en la cual nos tenemos que ir enfrentando día con día, donde no confías ni con tu sombra, ¿no? No puedes confiarle ni a tu sombra, pues, ningún momento de tu vida porque puedes caer. La experiencia que a mí me tocó vivir, yo llegué a cárcel porque yo era consumidora, yo tenía un contexto ya. Por el uso y consumo y abuso de drogas, llegué a una situación de calle, donde yo vivía en el eje central y Violeta y por la Plaza Garibaldi, limpiaba parabrisas, y de esa forma yo me ganaba pues dinero para poder comprarme una dosis. En la Plaza Garibaldi había ciertos departamentos donde podías consumir, que se les llamaba picaderos. Yo llegué a comprar mi droga, obvio llevaba un aspecto sucio de calle, y cuando estoy comprando e intercambiando la droga y el dinero con la vendedora, en ese momento entra el operativo. Nos tiran al suelo y cuando ya terminan de entrar y de supervisar cómo está la onda, se jalan a esta mujer que vende, ¿no? Se la jalan a un cuarto, quién sabe qué hablaron. Cuando salen, la sacan del departamento y se dirigen hacia mí, me dicen, ¿desde cuándo vendes? Al otro día yo ya estaba en el reclusorio norte, el delito por el cual me estaban consignando era daños contra la salud, posesión, distribución y venta de 7 kilos de cocaína, que fue lo que se encontró en ese departamento. Y bueno, yo no sabía de mis leyes, la ignorancia, yo escuchaba ahorita un testimonio, y la ignorancia es un factor muy importante por el cual no te puedes defender. Y el hecho de que no conozcas tus derechos también es muy, muy, muy fuerte, porque no sabes cómo decir o cómo hacerle, ¿no? Yo en este proceso de cárcel, yo tuve que estar 10 años, 8 meses, 7 días en cárcel, en el cual casi 2 días antes de que cumpliera esta sentencia, que yo me fui modificando a través de algunos recursos, que dentro de cárcel me iba diciendo la misma gente que iba conociendo, ¿no? Tengo una facilidad para hacer amigas y amigos. Y eso fue lo que me ayudó, ¿no? Estas relaciones que tenía. Entonces, hacíamos un escrito que beneficiaba el recurso del delito, y con eso, igual, como no tenía redes, como mencionaba la senadora, pues yo le pedía a la visita de otros internos que me ayudaran, ¿no?, a llevar estos oficios a la subsecretaría para poder obtener un beneficio. Logré bajarme años, me bajé casi 14 años de sentencia, pero ya cuando ya iba a compurgar, me llega una notificación que era absuelta del delito. Entonces, la corrupción que se vive impresionante dentro de los centros penitenciarios, pues es horrible, porque la droga, principalmente las mujeres que, bueno, a mí me toca estar en un centro varonil y me percató de estos aguacates, pues las mujeres son obligadas a llevar estos aguacates, obligadas a que puedan ingresar esta droga, y también por medio de seguridad y custodia. Esa es una ruta muy fácil para poder ingresar las drogas,
donde también los que venden la droga dentro de prisión le pasan la cuota al director de seguridad y custodia, y así lo van obteniendo, ¿no? Entre todos van teniendo su mochada, ¿no? Entonces, es una corrupción sistemática que es en todo el sistema penitenciario. Entonces, sí, esta campaña pues se me hace muy importante para visibilizar pues a todas estas mujeres que hemos enfrentado actos de violación de derechos humanos por no saber cómo defendernos, por no estudiar, porque también el contexto de una mujer trans es muy difícil en esta ciudad. A mí en esos años me tocó la persecución por parte de las autoridades por el simple hecho de ser una mujer trans. Tenía que transitar con gorra o tapada con cachuchas de las sudaderas, porque si me veían vestida de mujer en la calle en esos años, pues seguridad pública o gobernación o cualquier dependencia tenía permiso de subirte y llevarte. Entonces, los recursos que teníamos únicamente como mujeres trans en esos años, pues era el trabajo sexual, y teníamos que salir de noche. También la criminalización que hace que lleguen las mujeres a prisión, ¿no? Yo conozco muchos casos de mujeres trans que están por 200 pesos, por 100 pesos, y esos 200 pesos los necesitaban para comer o para pagar la pensión o el hotel, porque también es otra violencia social que enfrentamos todos los días, que no tenemos derecho a una vivienda digna, a una residencia, por no tener documentos, por no tener redes, por no tener como todos estos recursos que deberíamos de tener todos los seres humanos. Mi experiencia pues me ha servido, yo le agradezco a Dios y a la vida o al universo, a lo que exista, pues por todo lo que he pasado, porque gracias a todo eso hoy puedo representar pues a todas estas mujeres, puedo alzar la voz y puedo decir realmente cómo se vive en un centro penitenciario, donde yo tuve que sufrir violaciones por parte de los custodios. Ellos me vendían con otros internos para poder satisfacer sus necesidades. Me encerraban horas en las noches con ellos y tenía que atenderlos, porque si no, yo me llevaban al castigo, a Kosovo. Kosovo es un cuarto donde te meten así subterráneo y no hay luz, no hay aire, no hay nada, y es horrible, ¿no? Y yo llegué a tener un castigo casi de un año y me tenía que estar cortando mes con mes para que pudiera salir al hospital y de esa forma respirar y no volverme loca. Yo le agradezco a Dios también que pues, me ha dado la oportunidad de ir creciendo y de aprender siempre cada proceso. Y no todas las personas lo tenemos. Por eso es que sí es muy importante lo que hace, el trabajo que hace X Justicia o el Senado de la República principalmente, que está dando visibilidad a todos estos actos, pues se me hace muy importante porque podemos rescatar a esas mujeres que no deberían de estar ahí. Y también otro de los temas que siempre he tratado de abordar es de que, y como decía la senadora Patricia, en temas de drogas debería de haber un centro de readaptación a las drogas, o sea, de reducción de los daños, empezar a trabajar y abordar estos temas dentro de estos delitos y no llegar a un centro penitenciario. ¿Por qué? Porque llegan a un centro penitenciario y lo único que hacen es, ya ven qué dicen, ¿no? Que la cárcel es la universidad más grande del mundo, y sí es cierto, y el hotel más grande del mundo, más caro del mundo, y sí es cierto. Pero también, como puedes aprender lo bueno, como puedes aprender lo malo. Pero desgraciadamente, como venimos en un contexto de violencia, pues se nos hace fácil agarrar lo malo. Entonces, tenemos que ayudar a estas mujeres a visibilizar, y bueno, a mí me toca hablar del tema trans, que también es un tema que no se aborda casi, que es una discusión muy profunda de dónde las mandamos, al femenino, al masculino. Y yo siento que también la violencia se enfrenta mucho más con mujeres cis, con mujeres lesbianas, lo hemos vivido aquí afuera, y siempre la violencia se genera mucho más por parte de ellas que por un hombre. Pero sí volveríamos a modificar estos centros penitenciarios para la atención adecuada de estas mujeres integrales, donde, como yo escuchaba, que los únicos derechos que perdemos son los políticos y la libertad. Entonces no tenemos por qué perder el derecho a la salud, ni a la educación, ni a otros derechos que tenemos pues la obligación de tenerlos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Ana, te quiero, las quiero. En serio, la verdad, estoy muy emocionada porque estos temas yo nunca me imaginé abordarlos, menos aquí en el Senado. Pero sí son muy importantes y creo que esta nueva mirada que debemos de tener es vernos sin etiquetas.
El día que nos veamos sin etiquetas, ese día nos vamos a poder ver como personas, como seres humanos. Y por mi experiencia y por parte del trabajo que realizo en Casa de las Muñecas, que es darle dignidad a las mujeres trans después de muertas, algo me queda bien claro. Nada nos llevamos. Todo se queda aquí. Así que sabe más rico compartirlo y lo disfrutamos más. A guardarlo y tenerlo ahí rezagado. Créanme, lo que nada se van a llevar. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el testimonio y el mensaje de Kenia Cuevas. A continuación, escuchamos a Betty Maldonado, también integrante de la Red por la Justicia. Bueno, buenos días a todos. Licenciada, muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme. Yo fui sentenciada a 6 años, 3 meses por el delito de importación de narcóticos, en lo cual pasé 5 años en Santa Marta y 1 año en las Islas Marías. En el 2011 me trasladaron a las Islas Marías y entonces es donde ahí me di cuenta que yo por proteger a mi familia, pues la perdí. He dicho que la justicia es, pues no es justicia, porque criminalizan a la necesidad, condenan el hambre y sentencian a la ignorancia. Yo estuve ahí porque mi esposo se hizo adicto y se endeudó con una cantidad muy fuerte que yo no iba a poder pagar jamás. Me armé de valor y fui con la persona a la que le había dado pues la sustancia que se la prestaba. En los reclusorios dicen, la fumas riéndote y la pagas llorando. Yo fui y le dije al señor que me la diera, yo le iba a vender para pagar las deudas. Por proteger a mi familia lo hice. Siento que yo trabajaba en una empresa, pues bien. Y no solamente me fui yo, me llevé a todos. Me llevé a esposos, me llevé a suegros, me llevé a sobrinos, a primos. Y agarraron en la calle a cuanta gente quisieron. Me pusieron corrupción de menores. Tomé una mala decisión, sí. Me declaré culpable. Pero también fue para proteger a mi familia. Porque entonces, cuando me fueron a notificar que mi esposo tenía una deuda, empistolaron a mi nietecita que tenía 3 años. Entonces ahí fue cuando yo dije, ¿cómo puede ser posible que una persona que dice que te ama y que juró amarte por siempre te haya puesto en riesgo? Y pues así pasó. Llegué a Santa Marta y pues de alguna u otra manera también me liberé. Yo le digo a mis compañeras que tuve 3 liberaciones. Me liberé de vender droga. Me liberé de la opresión, del miedo y del terror que yo tenía que me agarraran. Y la tercera fue que me liberé de las Islas Marías. Porque fue amparo tras amparo para que me regresaran a Santa Marta, al lugar de origen. Saqué un amparo antes de no traslado y me llevaron de todos modos. Y me costó. Me costó para no llevarme y me costó para que me regresaran. Con el paso del tiempo y estando yo allá en las Islas Marías, les voy a ser sincera, era un paraíso, la isla era un paraíso. Casi podía agarrar las estrellas con la mano, unos atardeceres hermosos que era lo que yo más veía y me gustaba. Pero era el infierno, porque las reglas de la Policía Federal eran tremendas. Eran de agachar la cabeza cada vez que nos dirigíamos a una custodia. Y les teníamos que decir señor, no oficial, o jefa, custodia, es señor. Nos abajaron tanto que nos decían que la piedra de esa isla valía más que nuestra propia vida porque éramos delincuentes, porque vendíamos droga.
Entonces, fueron muchas personas, muchas, de estados, gente ignorante, hablando dialecto. Empecé a dar yo clases de lecto, escritura, ortografía, alfabetización. Y ellas me comentaban el motivo por el cual las habían agarrado. Porque fueron a su casa y les gustó su terreno, y entonces les dijeron que iban a plantar amapola, marihuana. Y de alguna u otra manera, pues ellos, por la necesidad de tener una vida, pues bien, no bien, pero sí estable, la necesidad básica de un ser humano, que son los alimentos, un techo, salud. Entonces, luché mucho, muchísimo por mi traslado de las Islas Marías a Santa Marta. En el 2013 me trasladaron a Santa Marta. Y antes de que me trasladaran, entonces yo tuve una cirugía de vesícula, porque yo no comía, yo pesaba 35 kilos. La comida era incomible. Tan solo la temperatura de la isla era como de 40 y tantos grados. A cuentagotas sudábamos. Y entonces yo les decía a mis compañeras que la justicia entonces no es justicia, porque entonces no deben de criminalizar una necesidad. No deben de encarcelar al hambre. Ni tampoco, cruelmente, condenar a la ignorancia. El 16 de enero del 2016 salí. Y como siempre, todas salimos con una mano adelante y una atrás. Sin que las personas nos apoyen, de hecho la familia también se alejan de nosotros. Pero pues bueno, de alguna u otra manera sí tuvimos la oportunidad de salir adelante de adentro. ¿Por qué no poder salir acá afuera? Podemos hacer muchas cosas mejores. Yo ya no tengo ningún contacto con nadie más que con mis hijos. Mi esposo acaba de salir y igual, por la misma situación, desde que entramos al proceso, a juicio y eso, no tengo contacto. Tampoco lo quisiera tener. Porque de alguna u otra manera, por salvar a mi familia, pues también los hice prisioneros de mi propia cárcel. Pues porque se quedaron solos afuera. Se quedó mi hija con mi nieta afuera, mi hijo de 15 años afuera, tratando de salir adelante, porque no había nadie que nos ayudó, nadie. Abuelos conmigo, tíos conmigo, primos conmigo, expuestos a que también ellos hicieran lo mismo. Porque mi muchachito, el más chico, me dijo: mamá, es que fueron las personas a que yo les vendiera para que yo te pudiera venir a ver y que te mandara dinero, ¿no? No, porque por eso estoy aquí. Fueron 6 años, 3 meses en que me di la tarea de ayudar a mis compañeras. Todo el tiempo yo pedía en la biblioteca el libro del código de penales, de procedimientos penales, y veíamos los artículos, y yo les hacía sus artículos y los tramitaban un beneficio. Entonces, a veces cuando abro los ojos y escucho un ruido que se me hace similar cuando estuve en las Islas Marías, me pongo mal. Pero entonces me miro al espejo y yo digo: tuviste las agallas de salir adelante y también tuviste las agallas de estar bien, adentro y afuera, ahora estás bien. ¿Te gusta el teatro? Pues haz teatro. ¿Te gusta cantar? Pues canto. Fue una situación muy fuerte porque, como un monstruo fue a arrancarte lo que tú tenías más valioso, que era tu familia. Por salvar la familia, por salvar a una persona que ya no te amaba. Y así le pasó a muchas compañeras.
por ayudar a sus esposos, por la necesidad, por estar enfermas. Ellas también cometieron la mala decisión de vender droga. No es un orgullo, pero esto es un delito que no se debe de castigar tan cruelmente, porque como ya lo dije, castigan a toda la familia, no nada más a una persona, es a todos. Y creo que gastan más adentro que lo que las dependencias que se dedican a la justicia pueden gastar en una buena reinserción social. Yo, gracias a Dios, tuve una persona que cuando yo salí me tendió su mano y hasta la fecha. Somos socias de una lavandería y pues no nos va mal. Somos felices ahora. También ella estuvo presa conmigo. Entonces, aquí la petición para las autoridades competentes es no más sentencias crueles a las mujeres por una falta de conocimientos, de trabajo, de una profesión. No estudiaron porque no quisieron, sino porque no hubo. Yo estudié. Tengo una licenciatura educativa. Y pues a mí se me hizo más fácil terminar la deuda de mi esposo vendiendo. Y de todos modos me lo llevé al reclusorio, a todos. Mi expediente era de piso a techo. Estuvieron dejando salir a las personas porque se les dieron pocas sentencias, 3, 4 años. A los menores de edad se les lo sacaron porque no tenía nada que ver conmigo después de 6 años, de 6 meses. Entonces, nosotros somos el mudo lenguaje de la sociedad, porque estamos ahí pero nadie quiere hablar. Somos la voz de nuestras compañeras, somos la voz de la impunidad de todas las mujeres que están en el reclusorio, porque hay mujeres que llevan hasta 6 o 8 años y no están sentenciadas. Entonces, lo único que pedimos es justicia, es una libertad física y también una libertad del alma, porque cuando uno sale, sale con mucho odio y mucho coraje. A diferencia de mí, pues no tanto, porque entonces me compré un aparato de karaoke y todos los días canto, todos los días a las 6 de la mañana despierto a todo mundo. Yo me paro a las 5 de la mañana a trabajar. Y hasta los mismos vecinos me dicen, bájale a tu música, vive la vida. En 5 minutos, a lo mejor ya no estamos, canta conmigo. La del doctor psiquiatra siempre se las pongo. Y eso ha sido mi terapeuta. Esa canción, la del doctor psiquiatra, no estoy loca. Soy libre. Y entonces, lo único que pido es, como dice, liberarlas. Es justicia. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el testimonio de Betty Maldonado. A continuación, escuchamos a Coleta Youngers, asesora principal en la oficina de Washington para asuntos latinoamericanos de Bola. Bueno, buenas tardes, soy Coleta Youngers de Bola. Es muy difícil seguir estos testimonios, voy a quejarme con los organizadores. No, estoy bromeando. Es difícil de seguir estos testimonios y me parece que lo más importante que hemos escuchado o que vamos a escuchar aquí hoy son precisamente las voces de estas mujeres. Y yo creo que son estas voces que tienen que estar al centro del debate que estamos llevando a cabo, y son ustedes quienes tienen que estar liderando este movimiento. Entonces agradezco mucho a Kenia, a Lupita, a Betty por compartir eso con nosotros hoy. También quiero agradecer a la senadora
Cetlali Hernández Mora, la senadora Patricia Mercado, por acompañarnos, por acompañar este movimiento, y por supuesto mis colegas en X Justicia para las Mujeres, por todo su esfuerzo y compromiso de llevar adelante esta campaña. Me ha pedido hablar sobre el contexto internacional de la campaña. Voy a estar muy breve. Y creo que un punto clave que quiero comunicar con ustedes, que quiero compartir, es que la llamada guerra contra las drogas ha sido un fracaso total. No ha tenido el impacto deseado de reducir el tamaño del mercado de las drogas, ni en los Estados Unidos, el origen de las políticas punitivas de políticas de drogas, ni en México, ni en Colombia, ni en Perú, ni en ningún país de las Américas ni del mundo, yo diría. Desde que se lanzó esta llamada guerra, la producción de las drogas ha aumentado, las rutas de tráfico han aumentado, los mercados de drogas han aumentado y, por supuesto, el consumo de drogas ha aumentado, aunque quiero estar muy claro que no todo el consumo es consumo problemático y tenemos que distinguir entre eso y consumo recreativo. En fin, no hay ningún indicador de éxito, de éxito real de estas políticas. Sin embargo, el enfoque prohibicionista y represiva ha resultado en una gama de una variedad de consecuencias negativas, consecuencias trágicas a través de la región, como hemos estado escuchando aquí en esta sesión. Y una de estas consecuencias es el crisis penitenciaria, que es evidente en todos los países de la región, no solo México, donde hemos llenado las cárceles con personas quienes han cometido delitos menores por sentencias excesivamente altas como parte de esta llamada guerra contra las drogas. Y eso ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres. Sí es cierto que hay mucho más hombres encarcelados que mujeres en la región, lo que también es cierto es que el ritmo de aumento del encarcelamiento de las mujeres está aumentando a una manera alarmante. Por ejemplo, encontramos en nuestros estudios que generalmente el promedio, el porcentaje de hombres encarcelados por delitos de drogas, dependiendo del país, obviamente, generalmente es 20-25%. Cuando hablamos de la población femenina, generalmente está entre 30, 50 y hasta 70 o 80% de la población femenina que está encarcelado por delitos de drogas. En respuesta a esta situación, algunos países han aplicado mecanismos diversos para reducir la población encarcelada por delitos de drogas. Voy a mencionar algunos muy breve. Tenemos un documento con más detalles si quieren aprender más del tema. Pero la primera experiencia importante fue en Ecuador en 2008, cuando la Asamblea Nacional aprobó un indulto para personas quienes habían cometido delitos de drogas que cumplían con algunos requisitos. Y el resultado fue la salida de 2.300 personas, de lo cual 30% eran mujeres. Una lección importante de esta experiencia es que la idea fue hacer el indulto y después iba a haber una reforma en la ley de drogas para no seguir enviando la misma cantidad de personas a la cárcel. Sin embargo, esta reforma demoró muchos años y por lo tanto dentro de unos 2 años el nivel de encarcelamiento había regresado al punto anterior. Entonces eso es un punto muy importante tomar en cuenta aquí en México. Otra experiencia muy interesante es Bolivia, donde el presidente Morales han promulgado 7 tipos diferentes, iniciativas diferentes de reducción de penas, de amnistías, de indultos entre 2012 y 2018, con un enfoque, no todos, pero un enfoque en personas quienes habían cometido delitos de drogas y también con perspectiva de género. Y al final salió casi 10.000 presas y presos durante este periodo. Y
otro punto muy importante de la experiencia boliviana es que fue acompañada por un esfuerzo de apoyar iniciativas relacionadas a reinserción social, que es parte de nuestra campaña también, porque también tenemos que dar los recursos necesarios para que las mujeres puedan reconstruir sus vidas después de estar en la cárcel con estas experiencias tan traumáticas que hemos estado escuchando. Además de eso, Bolivia implementó una beca para madres de familia y con la combinación del desencarcelamiento con este apoyo, redujo el porcentaje de mujeres encarceladas por delitos de drogas en 84% entre 2012 y 2017. Yo creo que eso es una experiencia que todos debemos estar evaluando para ver qué podemos aprender de eso para la experiencia en México. Hay otras experiencias en Costa Rica, aún en los Estados Unidos. No quiero entrar en detalle. Lo que quiero dejar, mi punto principal, es se puede liberar a estas mujeres. Y se puede liberar a estas mujeres a beneficio de sus familias, a ellas, por supuesto, a sus familias y sus comunidades, y sin ningún impacto negativo en los niveles de crimen o seguridad pública, que muchas veces es el argumento en contra a estas iniciativas. En ninguno de estos países que hemos estudiado surgió ni un debate sobre este tema después de que salieron estas personas en libertad. Entonces, para terminar y dejar a Ana explicar más la campaña, quiero decir que soy muy optimista que se pueda cambiar el rumbo, el enfoque de las políticas de drogas aquí en México. Soy muy optimista que estas mujeres pueden salir en libertad. Yo invito a todos ustedes de entrar a las páginas de web de WOLA y de X para ver todos los materiales. Han visto un poco de lo que hemos producido y que estamos difundiendo por medios sociales aquí, y les pido difundirlos y sumar e invitar, y les invito a que se sumen a nuestra campaña para que estas 3,000 mujeres que están encarceladas o procesadas por delitos de drogas en México puedan salir en libertad y que no entren más en la cárcel. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos a Coleta Youngers por este importante mensaje. Finalmente, señoras y señores, escuchamos a Ana Pecova, directora ejecutiva de X, Justicia para las Mujeres, AC. Muchas gracias. En el nombre de X, buenos días y muchas gracias a todas, a todos los que nos acompañan. Quiero agradecer, antes que otra cosa, a la senadora Citlali, a la senadora Patricia. Muchísimas gracias por ser nuestras aliadas, por abrazar esta causa y acompañarnos en este camino para buscar más justicia. Nos encanta que vengan de distintos partidos, justo nos muestra que esta es una causa que atraviesa partidos políticos y determinaciones políticas y que se trata de justicia social. Quiero agradecer mucho a WOLA también. Esta campaña es solo la última de muchas colaboraciones durante largo tiempo que hemos estado llevando. Ha sido siempre un encanto, un placer y gran aprendizaje que nos han dado. Y por último y más importante, quiero agradecer enormemente a Betty, a Lupita, a Kenia, nos falta Natasha, nos faltan muchas más mujeres justicieras, por dejarnos, por permitirnos aprender de sus historias. Ustedes, no me queda duda, son las heroínas de nuestros tiempos y por lo menos hablo de X, son nuestra guía, son nuestra inspiración, son el motor detrás de todo este trabajo que llevamos años haciendo. Kenia, no olvido los el contexto, las circunstancias en las que nos conocimos y te veo varios años después, ahora aquí, la orgullosa directora de la Fundación de la Casa de las Muñecas Tiresias, y eres desde luego una de las historias más bellas que he podido ser testigo y ver en lo largo de mi vida. Creo que ya todo lo que se tuvo que decir ya se dijo. Voy a tratar muy brevemente solo a resaltar algunos de los puntos más importantes y decir algunas palabras por qué la campaña y por qué ahora.
Llevamos más de una década luchando una guerra sin sentido llamada la guerra contra las drogas. Ya todos estamos familiarizados y hemos oído los números, los 270 mil muertos, casi 34 mil personas desaparecidas. Las afectaciones han sido muchas, han sido múltiples y han sido diferentes para diferentes poblaciones. Como una organización feminista que busca promover el acceso a la justicia para todas las mujeres, nos hemos dedicado a documentar cuál ha sido la afectación sobre las mujeres. Y una de las principales ha sido el aumento dramático de mujeres en prisión en México, donde los delitos contra la salud se han convertido, por lo menos a nivel federal, en la principal causa de encarcelamiento de mujeres. ¿Por qué se ha dado este aumento? Las razones son muchas. Y desde luego, no lo quiero negar, seguro hay más mujeres hoy que se involucran en estas actividades y ven en ellas una opción de vida, una opción de sobrevivir. Pero también lo que es cierto es que esos delitos hoy se persiguen más a raíz de una política punitiva que se ha llevado a cabo durante la última década. Y está intrínsecamente vinculada con cómo opera, con cómo trabaja nuestro sistema de justicia. Tenemos que tener claro que nuestras autoridades no tienen la capacidad de investigar, de desmantelar redes delictivas complejas, muchas veces transnacionales. Lo único que pasa y se procesa por nuestro sistema de justicia son los delitos en flagrancia, y es donde las mujeres son las víctimas más fáciles. Como alguien que tradicionalmente se desempeña principalmente en el tráfico de drogas, en el transporte de un estado a otro, en donde se para el camión, se revisa y lo que se ha encontrado se lleva en la prisión. Como lo decía Coleta, lo más fuerte, lo más triste es que esta política, creo que a nadie le queda duda, ha sido un rotundo fracaso. Ha fracasado en limitar, en deducir consumo, el tráfico, la venta de drogas. Lo que no ha fracasado y lo único que ha logrado es justo aumentar la violencia a niveles brutales y criminalizar la pobreza. Las que han estado llevando y pagando el precio más alto de esto son justo mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Las historias creo que son muy claras. Estamos hablando de mujeres pobres, de mujeres indígenas, de mujeres cuidadoras que ante la falta de otras oportunidades, de otras alternativas para asegurar su bienestar, el bienestar de sus familias, se han volteado y han encontrado una alternativa en estas actividades. En línea con la discriminación que viven las mujeres en nuestra sociedad, creo que se vale decir que las mujeres que han sido víctimas de estas políticas no son ningunos capos, no han sido contratadas por el Chapo, son alguien que se desempeña en los eslabones más bajos de las redes delictivas. Su encarcelamiento en lo absoluto no afecta la operación de las redes delictivas y solamente hace daño. Ante todo esto, el presidente de la República ha sido muy claro y lo ha declarado con toda la claridad: la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra las drogas se ha acabado. El plan, la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo que acabamos de ver y que se ha difundido también refleja este cambio de narrativa. Ya se están buscando nuevas, diferentes políticas de drogas. Entonces, lo único justo para dar seguimiento a esto y para traducirlo en la práctica es liberar a estas mujeres. Dejarlo claro que estas mujeres son presas políticas, que son víctimas de una política punitiva que ha hecho muchísimo daño y como tales tienen que salir en libertad. ¿Qué es lo que buscamos con la campaña que acabamos de presentar? Primero, y lo más importante, es visibilizar algunas de las víctimas más invisibles de la guerra contra las drogas. Estamos hablando de números, estamos hablando de datos, pero detrás de todos estos datos hay caras, hay personas, hay historias de vidas enteras, hay familias enteras que acompañan y están con estas mujeres. Queremos que ellas salgan antes de todos los números. Queremos hacer justicia, queremos exigir justicia y liberarlas.
existen muchas vías para avanzar con esto y vamos a estar detrás de ustedes, senadoras, también, para que todo esto se traduzca en propuestas. También vamos a estar detrás de todos los otros poderes. Hay mucho que se puede hacer desde cada una de las trincheras, desde cada uno de los poderes. Queremos también acompañar a estas mujeres con políticas integrales de reinserción, que en este momento son inexistentes en nuestro país. Creo que es muy importante reconocer que una persona con antecedentes penales enfrenta enormes obstáculos a reinsertarse en la vida, y estos obstáculos se aumentan cuando se trata de mujeres. Y por último, lo que estamos pidiendo es que se haga una urgente revisión de las políticas de drogas actuales. Necesitamos transitar hacia otros modelos, necesitamos hablar de regulación, como lo decía la senadora Patricia también. Necesitamos políticas enfocadas en derechos humanos. Hoy es el día, de hecho, una bonita coincidencia, que hoy es el día justo de las Naciones Unidas contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas, y quiero utilizarlo justo para señalar que no queremos más hablar de guerra contra las drogas, queremos hablar de políticas de drogas que buscan y promueven la justicia social. Lo único más que me queda es invitarlos a que nos ayuden a mover la campaña, que se sumen a la misma, que cada uno desde sus trincheras la mueven y nos ayuden a que se escuche el grito liberarlas es justicia. Muchísimas gracias. Señoras y señores, a nombre de la 64ª Legislatura del Senado de la República, agradecemos su presencia y permanencia dentro de este importante foro. A continuación, invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial de este importante foro en el Senado de la República. Señoras y señores, el Senado de la República agradece mucho su presencia y participación dentro de estos foros de discusión tan importantes y sobresalientes para nuestra sociedad mexicana. Despedimos con un fuerte, fuerte aplauso a los realizadores y realizadoras de este importante foro. Sin más que agregar, les deseamos una excelente tarde y que lleguen con bien.